Venezuela, buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Glocalidad. Les saluda, como ya es costumbre, Mabel Di Martino en nombre de todo el equipo técnico y de producción. Hoy tendremos un programa especial transmitido desde Puerto Cabello, Estado Carabobo. Hemos conseguido acá unas locaciones increíbles, así que prepárense para disfrutar de 30 minutos de emprendimiento y tecnología con sello venezolano. La Universidad Panamericana del Puerto es una institución ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo. Es la única institución en toda Latinoamérica donde se imparten las carreras de Ingeniería en Molinería y la carrera también de Cervecería. Vamos a conocer de inmediato las ventajas y los avances que se desarrollan desde la UNIPAM. La Universidad Panamericana del Puerto es la única que cuenta con la Facultad de Ingeniería donde se imparte la carrera de Ingeniería en Molinería y el Técnico Superior Universitario en Cervecería. Somos los únicos que ofrecemos esto a nivel latinoamericano. El ingeniero molinero juega un papel fundamental e importante en todo proceso tecnológico e industrial porque nosotros estamos en la esencia, ¿okay? El ingeniero molinería está capacitado para diseñar cualquier proceso tecnológico y además de eso adaptarnos a las necesidades que estamos viviendo actualmente en el país y adaptar nuestros procesos en busca de nuevas alternativas. Todo lo que se produce y todo lo que se hace a pequeña escala en el laboratorio es con el objetivo de medir y estandarizar procesos que puedan funcionar y que puedan ser aptos para un proceso industrial cualquiera. Es decir, que un estudiante egresado de nuestra facultad y de nuestra Universidad Panamericana del Puerto está en sus amplias capacidades de emprender e inclusive de ellos mismos diseñar su propia planta y diseñar sus propios procesos tecnológicos. La carrera es Técnico Superior Universitario en Cervecería. Se crea con la finalidad de satisfacer áreas necesitadas dentro del sector industrial de la región. El cervecero, el TCU, Técnico Superior Universitario en Cervecería, es formado en diferentes áreas, no solamente en el área cervecera. Su formación tiene que ver con los cuatro procesos fermentativos que existen: fermentación alcohólica, fermentación acética, fermentación láctica y fermentación butírica. Claro que le damos bastante hincapié a lo que es el diseño y el estudio de los procesos cerveceros, ¿okay? Porque es el fuerte de la carrera. La carrera de cervecería ha dado mucho de qué hablar, también muchas cosas que preguntar. Refiriéndome a unas anécdotas de mucha gente que se ha acercado hasta la institución, hacen preguntas como ¿qué tan bueno será estudiar cervecería? ¿Que si es verdad que en la Universidad Panamericana del Puerto le van a enseñar a elaborar cerveza? Bueno, vamos a darle respuesta positiva a dos de esas interrogantes. La primera, en la Universidad Panamericana del Puerto sí se enseña a hacer cerveza. Y la otra es que es una carrera muy seria, que tiene bastante campo de acción. Desde la Universidad Panamericana del Puerto, ubicada en el estado Carabobo, he tenido la oportunidad de poderles mostrarles lo que han hecho los chicos desde las aulas. Es un proyecto de emprendimiento donde ellos presentan jabones de glicerina, tienen velas aromáticas, también han presentado un vino de cambur, tenemos licores de fresa y todo esto a través de materiales de fácil acceso. Claro, sabemos que hoy en día nos cuesta quizás tener acceso a ese tipo de ingredientes, pero aún así hemos trabajado arduamente por obtener cada uno de estos productos químicos. ¿Qué queremos con esto? De que sean jóvenes emprendedores, que ellos se proyecten a futuro, porque sabemos que aquello, lo pequeño, no nos debemos preocupar por lo grande, porque lo pequeño, bien hecho, crece. Y eso es lo que se quiere a través de esta universidad, de que los muchachos puedan enfocarse a futuro, puedan tener esa visión de decir, yo más adelante puedo tener una empresa. Pero esto se logra en la unión, en la armonía, donde cada uno agregue ese granito de arena. Porque yo creo que si todos estamos unidos por un bien, por lograr un objetivo, y esto se logra. ¿Pero dónde se logra? Desde las aulas, principalmente, apoyándonos unos a otros. La Venezuela que queremos es una Venezuela de grandeza, es una Venezuela de emprendimiento. ¿Y qué más que comenzarlo desde las aulas de clase, motivándolos, ayudándolos y orientándonos en este proceso? Se elaboró un producto utilizando como conjunto innovador la alcachofa, ya que generalmente se elabora con otro tipo de cereal, donde se usaron variaciones de alcachofa para cada uno de los tipos.
En este caso se utilizó la alcachofa debido a que, aparte de que posee diferentes propiedades y vitaminas, se buscaba como un estudio de cuál era el impacto que presentaba utilizándose para la misma, la cual se pudo comprobar que el consumo de sólido soluble, de indiferentemente al grado de al porcentaje de alcachofa que presenta en la misma, no tuvo variación, ya que las tres presentaron un producto final con un porcentaje de consumo de sólido soluble igual. La única variación que se tuvo fue en el porcentaje en el pH, debido a que a mayor porcentaje de alcachofa, mayor pH presenta la misma. Bueno, estudiar esta carrera ha sido de un impulso para ser una emprendedora más en lo que es este país, porque estaremos compitiendo con empresas de grande trayectoria que, como nosotros cerveceros, se nos da la oportunidad de iniciar entrar en un mercado que muy pocas personas conocen de los distintos estilos de cerveza, y así abrir ese conocimiento a las personas y dar, como quien dice, abrir la cultura cervecera en todo nuestro país. Y con este producto ya sabemos cómo realizarlo y nos podemos ayudar económicamente. Aparte de eso, ya sabemos elaborar cervezas y distintos vinos. La idea es innovar como estudiante para ayudar a una Venezuela que de verdad necesita en este momento de ideas innovadoras. Joven venezolano, o joven en general que me está escuchando a través de las cámaras de Globovisión, es bueno decirle que si está interesado en ser una persona innovadora, una persona con creatividad, ven a la Universidad Panamericana del Puerto, donde contamos con una plantilla de profesionales actos y motivadores para crear en ti personas de investigación, innovadoras y de emprendimiento. Luchen por sus sueños y que alcancen todas sus metas, porque eso es lo que necesitamos: emprendedores y futuros profesionales que quieran dar la cara y quieran sacar adelante nuestro país. Cada granito que usted siembre hoy en día en Venezuela nos ayudará en un futuro para mejorar y para seguir adelante en esta situación tan difícil. Invito a todos los jóvenes a que sean emprendedores, a sacar un país adelante, no solamente elaborando cerveza, sino distintos productos que nos ayuden a seguir creciendo como país, y además ser innovadores, ser emprendedores de una gran Venezuela. Hoy yo te invito a que tengas una actitud positivista y que te centres y que te enfoques en aquello que te gusta, porque cuando haces las cosas con pasión, con entusiasmo, desde el corazón, sé que te va a salir bien. Por eso, sigue adelante, continúa, pero ante todo, ten una actitud positiva. Eso es lo que hoy te puedo ofrecer yo. Muchas gracias. Somos la única institución pública la cual dicta la especialidad de mecánica térmica, y ahorita en estamos en un proceso de transformación de una carrera tradicional a lo que es un programa nacional de formación en energías alternativas. En el Instituto Tecnológico de Puerto Cabello se lleva a cabo el plan piloto de formación en energías alternativas. Aquí se está desarrollando un prototipo de calentador solar. Vamos a ver de inmediato de qué se trata. Somos la única institución pública la cual dicta la especialidad de mecánica térmica, y ahorita estamos en un proceso de transformación de una carrera tradicional a lo que es un programa nacional de formación en energías alternativas. Esto tiene como propósito migrar de esa carrera tradicional en ese proceso de transformación que tenemos a lo que es la energía, porque queremos con esa transformación desarticularnos de lo que es el sistema eléctrico nacional a través de lo que son los paneles solares y todo un conjunto de proyectos aguas abajo con las comunidades.
Esto contribuye desde el punto de vista ambientalista porque evitaríamos el consumo o la quema de combustible y minimizaríamos un poco el consumo de lo que es la central hidroeléctrica. Esto va a permitir en este caso que Puerto Cabello se transforme en una ciudad modelo en lo que son las energías y sobre todo lo que son la energía con paneles solares de capa fina, que es el producto que estamos trabajando a manera de prototipo y próximamente en espera de la aprobación desde el ministerio para consolidar esto con las comunidades. Este proyecto tiene la característica fundamental que va a permitir transformar la energía solar con un nuevo tipo de panel que no es el tradicional de silicio, sino un panel que se llama panel de capa fina, que es con unos paneles de vidrio y que va a permitir de esa manera independizar el consumo eléctrico de las viviendas de una manera independiente y va a permitir ahorro energético. Tenemos dos prototipos bandera. Uno es el calentador solar, el cual es el equipo que consume mayor cantidad de energía eléctrica dentro de una vivienda y que precisamente vendría a eliminar ese alto consumo eléctrico y a liberar una gran carga a nivel nacional. Estos proyectos, estos prototipos, están siendo desarrollados por personal venezolano, ¿verdad? Altamente calificado, tanto del área del docente, como hay apoyo administrativo y de otras áreas, y también de nuestros estudiantes, tanto lo que nosotros llamamos como tesistas o innovadores. Los invito a que se motiven, tengan esa motivación hacia lo que es el rescate de la inventiva, de la innovación, de la creación, ya que Venezuela requiere de ese conjunto de investigadores. Este diezmo llega directamente a esas comunidades más necesitadas y por eso como fundación nos identificamos con una loable labor y con una labor de progreso. Queremos que nuestro Puerto Cabello, nuestro municipio progrese y salga adelante todos los días del mundo. Emprendedores sociales de Puerto Cabello ha creado la Fundación Nacional de Derechos Fundamentales, una institución dedicada a velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Conversamos con sus creadores y vamos a ver de inmediato qué fue lo que nos dijeron. FUNDEF es una fundación, una ONG de derechos fundamentales. En Venezuela se llamaban antes derechos humanos, ahora es derechos fundamentales. Es una fundación, repito, una ONG sin fines de lucro, donde la integramos actualmente 178 activistas de derechos humanos. Está haciendo una lucha social, rescatando valores que son los que hoy en día no se ponen en práctica, que es lamentándolo. Es muy triste ver que en nuestra sociedad los valores están puestos en la basura, pues están abandonados, vamos a decirlo así. Estamos viviendo un tsunami, el más grande del mundo, que es los antivalores. Y por eso nace esta fundación. Somos un grupo de empresarios que cada uno hacemos como hacen esas iglesias católicas evangélicas que diezman. Nosotros diezmamos, pero para el bienestar de nuestro municipio. Este diezmo llega directamente a esas comunidades más necesitadas y por eso como fundación nos identificamos con una labor, una loable labor y con una labor de progreso. Queremos que nuestro Puerto Cabello, nuestro municipio progrese y salga adelante todos los días del mundo. Por eso nosotros como fundación queremos llamar a todas esas personas involucradas, a esas personas que de una u otra forma ven
el trabajo que venimos ejecutando para que se unan, que pongan un granito de arena, hermanos, para que salgamos adelante todos los días y que siempre Dios proveerá en las acciones y en las cosas que nosotros estamos haciendo. Hemos rescatado muchos niños de la calle, lamentándolo mucho. Puerto Cabello no goza de un hogar refugio. Siempre lo he dicho en reuniones, lo he dicho infinidad de veces en la radio, donde Puerto Cabello, lamentándolo mucho, no tiene un hogar refugio, donde a veces hacemos procedimientos acompañados con los órganos del Estado, como defensores del derecho humano, porque a pesar de que somos una ONG, el artículo 23 de la Constitución dice que bueno, con los pactos internacionales que ha dado, nosotros también tenemos derecho a participar. Y ahí estamos, nosotros ahí, a esa lucha. Y es triste ver cuando vemos a niños desvalidos, niños que están desprotegidos y no podemos hacer nada por ellos porque no tenemos un hogar refugio. Pues. Y pedimos a gritos, no solamente acá a los entes del Estado, sino a los empresarios que nos ayuden en esto, a las otras organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y en Puerto Cabello, que también hay otras, pero que no, como que no les gusta este tipo de trabajo. Pero yo los invito desde acá para formar parte de esto, para hacer una casa abrigo, una casa, un refugio para estos niños que están en las calles, que tanto lo necesitamos. Nosotros primero vemos la necesidad, ¿verdad?, de las personas. Muchas veces nos hemos encontrado en niños en situación de abandono, en niños en situación de calle, donde nosotros llegamos y acobijamos a esas personas, le dictamos cursos, le damos emprendimiento, le damos concientización para que ellos sean rescatados y llevados nuevamente al ámbito social. Son personas que vienen de escasos recursos, personas que sus padres y sus madres no los pueden mantener, y nosotros como fundación llegamos a ellos, le tocamos su corazón, porque hay personas inescrupulosas que lo llevan a un estado diferente, que es el estado de delinquir, de tomar las cosas ajenas. Y nosotros como fundación buscamos de rescatar a esos niños y llevarlos a un camino social, a un camino de integración con nuestra sociedad. Hemos trabajado en lo que es la parte del deporte, la cultura. Hemos rescatado espacios que, como plazas, como caminería. Nosotros estamos haciendo un trabajo de corazón, un trabajo que va más allá de una lucha social. Es un trabajo que viene enmarcado con todas las personas, con este gran equipo, como lo es la familia Fundef, que venimos desempeñando una ardua labor. Una de las obras más emblemáticas de nuestro Puerto Cabello es haber rescatado la parte de ginecología y obstetricia del Hospital Adolfo Prince Lara y la ambulancia que tenía cierto tiempo en estado de abandono. Eso ha sido una de las labores que venimos resaltando y buscando que el deporte sea pionero. Esos niños en situación de calle, que nunca voy a dejar de nombrarlos, por eso siempre le he pedido a nuestros empresarios aquí en Puerto Cabello, a esa mano amiga, a ese granito de arena que cada uno de ellos puede dar para que nuestra fundación siga haciendo y ejecutando esta loable labor, para que en manos de todos nosotros vamos a levantar nuestro país, nuestro municipio, y la grandeza está en que todos nos unamos a esta gran labor. Hagamos un futuro mejor. Hay que recordar que hay personas que nacen con una discapacidad y son más útiles que nosotros mismos, que estamos enteros, completos. Así que trabajemos por ayudar a las personas. Vamos a reunirnos más en familia y ayudemos al que más necesita. Y así verá que la riqueza es ayudar a otro. Debemos despertar, debemos salir adelante, debemos fomentar lo que es los derechos fundamentales y ayudar a todas esas personas necesitadas y que salgamos adelante. Los espero en la próxima dinámica tecnológica por Glocalidad.